Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, ganan relevancia en el entramado empresarial cubano. Surgieron bajo el amparo de nuevas legislaciones que apuestan por el desarrollo de todos los sectores del país. Ese será el tema que nos ocupe y que iniciamos con una conceptualización. Estas organizaciones tienen su antecedente más representativo en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Son consideradas como unidades económicas de producción y decisiones que coordinan una serie de factores como capital y trabajo. Persiguen obtener beneficios con la producción y comercialización de bienes o prestación de servicios en el mercado. En línea es el programa económico de Perlavisión. Profe, con independencia de aquel propósito fundacional, que me gustaría usted nos lo sintetizara, ¿cree que ahora mismo en Cuba se cumple con ese papel de dinamizador de la economía? Su surgimiento ha sido un proceso evolutivo donde han sido influenciados por diversos factores históricos, económicos, tecnológicos, políticos, y su importancia sigue creciendo en la actualidad. Muchos consideran que son la columna vertebral de diferentes países, de diferentes economías. Estamos hablando fundamentalmente de América Latina y que hoy constituye un porciento bastante elevado dentro de las economías. Mientras que el resto del mundo se está firmemente afianzada la idea que este tipo de negocio o este tipo de formas de gestión contribuyen al desarrollo económico local y además a la generación de empleo, en Cuba hoy luchan por establecerse como dinamizadores del desarrollo y además desplegar todo su potencial a partir de los encadenamientos productivos que se puedan producir y todas las alianzas estratégicas entre los diferentes actores, donde la empresa estatal socialista debe ser la líder en este tipo de desarrollo que queremos. Pienso que además se deben dejar las discusiones antagónicas entre la propiedad estatal y la propiedad privada y de alguna manera comenzar nuevas discusiones como armonizar todos los actores económicos en función de ese desarrollo territorial. Acláreme algo, por favor. No necesariamente entonces una MIPYME tiene que agregar valor. Quiero decir, no tengo que salir, comprar, llegar al país, agregarle valor a esa producción, sino que sencillamente la puedo vender y estoy cumpliendo con un objeto social. Existen las MIPYMES comercializadoras, estamos hablando de la compra de una mercancía, fijar un margen de comercialización, un margen comercial y posteriormente ponerlo a la venta. Este tipo de entidades también son necesarias dentro de la economía porque contribuyen a la satisfacción de determinadas necesidades que hoy la empresa estatal socialista no puede suplir. Pero es evidente que para que este tipo de negocios, las MIPYMES, puedan prolongarse en el tiempo, deberíamos buscar nuevas estrategias precisamente para añadir valor agregado a sus comercializaciones y, bueno, las producciones en el caso de que sean MIPYMES productoras de algún bien. La cotidianidad hace ver a las MIPYMES por algunos como los grandes dinamizadores de la economía, capaces de generar empleo y riquezas. Otros las ven como los culpables de la inflación y las asimetrías sociales palpables en la actualidad. Distribuyen paquetes por los 8 municipios de la provincia. J&J Comercial Sur es una pequeña empresa constituida como operador logístico de productos que provienen del exterior y nacionales. Estamos encadenados con plataformas online, con tiendas online, y esos pedidos se conforman para todo el país, llegan hacia el fuego, lo que nosotros de alguna manera distribuimos aquí en los 8 municipios. Nosotros además encadenamos productores nacionales con estas tiendas online, que además es un alto beneficio para estos productores porque están accediendo a divisas convertibles de una manera muy expedita. La empresa de frutas selectas de la agricultura les presta el servicio de conformación de los paquetes y con transporte rentado, esta pequeña empresa privada entrega más de un centenar de pedidos diarios. 95 MIPYMES privadas y una estatal
se han constituido en Cienfuegos desde la autorización en septiembre de 2021 de estos nuevos actores económicos en el país. Las actividades que más prevalecen son las actividades de producciones de la construcción, todo lo referente a los materiales de construcción, la parte de pintura, envases, le suceden las actividades de producción y comercialización de los alimentos. Genera dividendos también al país, porque una empresa ya, una personalidad jurídica aparte, no es como un TCP que solo paga determinados impuestos. Ya nosotros tenemos una carga tributaria un poco mayor, pero también los dividendos que uno puede obtener son mayores y hay un aporte importante a la economía. ¿Puedes importar? Sí, puedo importar, ¿cómo no? ¿Lo has hecho? Sí, lo hemos hecho. Nuestro país tiene más de 40 importadoras y es una fortaleza todo este cuerpo normativo, tener personalidad jurídica. Sin embargo, persisten aún algunas trabas. Hay un poco de papeles todavía que yo no creo que sean tan necesarios. Como por ejemplo que a veces te llevan tu pedido de importación a un comité de contratación. ¿Por qué? Si el dinero es mío. Tener un transporte rentado hoy constituye un gasto súper alto para nuestra empresa. Y que eso realmente en un futuro inmediato yo pienso que el país destrabe eso y que nos dé la posibilidad de importar nuestros propios medios. Seguir importando productos para crear un mercado mayorista para otras formas de gestión estatal y no estatal marca el futuro promisorio para esta pequeña empresa. Vamos a estar también incursionando como plataforma logística en la exportación de algunas cosas, creándole un alto valor agregado a un grupo de productos que lo tenemos en la evaluación que hemos estado haciendo y pudiéndolo exportar. Para lo cual, J&J Comercial Sur realizará pequeñas inversiones con las divisas que por sus servicios reciben desde el exterior. Otra de las ventajas que promueve esta forma de gestión económica a poco más de un año de su creación. ¿Cree que realmente estas organizaciones son una tabla de salvación o un problema que agudiza nuestra realidad de escaseces y altos precios? Surgen a partir de la conceptualización del modelo económico y social cubano aprobado en el octavo congreso del partido. Surgen, es importante señalar que surgen en un contexto de inflación, en un contexto de pandemia, con limitaciones de acceso al financiamiento. Surge con el objetivo de desatar nudos dentro, es decir, de las fuerzas productivas. Ellos pueden salvar y siempre y cuando se logren verdaderos encadenamientos productivos y no distorsiones en estos encadenamientos productivos. Pueden salvar siempre y cuando se cumplan la función de ser un complemento del sector estatal y encadenarse de manera adecuada. Pueden salvar siempre y cuando se logre que la declaración jurada sea de manera precisa, real, sin distorsiones, y siempre y cuando se inserten de manera efectiva en las estrategias de desarrollo municipal, que hoy está cambiando, donde el municipio tiene gran autonomía y puede tomar ciertas decisiones que favorezcan todo el entramado económico dentro de ese territorio, entre otros elementos. Profesora, las MIPYMES son parte de una economía en crisis, en que existen más condiciones de supervivencia que de crecimiento o prosperidad. ¿Cree que han asumido muy bien su papel para beneficio únicamente de sus miembros? No se puede negar que las MIPYMES son una fuente generadora de empleo. Aunque individualmente pueden ser más pequeñas en términos de ingresos, son diversas en cuanto a la oferta de servicios, es decir, a la hora de satisfacer necesidades y demandas de la población. Son más flexibles, más dúctiles, es decir, pueden reajustarse más a los cambios que ocurren dentro del entorno económico de manera mucho más efectiva. Quizá la solución esté en un mayor vínculo entre la empresa estatal socialista y estos emprendimientos particulares, que tienen ciertas ventajas a la hora de comprar en el mercado internacional. La función para la cual están creadas este tipo de negocios es precisamente para eso, para tratar de encadenarse, para tratar de satisfacer de alguna manera algunas limitaciones que tiene esta empresa estatal socialista, la que debe predominar como dinamizadora del desarrollo de la sociedad y el desarrollo cubano en sí. Es decir, tiene ciertas oportunidades que pudiera aprovechar la empresa estatal socialista y otros actores económicos para cumplir con su objeto social, es decir, aprovechar esas ventajas que le ofrece
estos emprendimientos para poder encadenarse, para poder agregar valor, es decir, para poder mejorar sus producciones, para poder aumentar sus producciones y mejorar evidentemente el servicio al cliente. El Estado debe liderar, diseñar y coordinar el desarrollo de un país en el cual inevitablemente deberán integrarse y cooperar diferentes actores estatales y privados. Sí. Son las MIPYMES la tabla de salvación, o debemos reorientar el papel de estas en el entramado económico nacional. Creo que el saldo sería positivo en dependencia como nosotros podamos irlas conduciendo, irlas guiando, irlas supervisando, es decir, mejorar su forma de gestión, que hoy se está revisando el decreto ley 46 de 2021 para eliminar algunas distorsiones que se han, a lo largo de estos dos años de creación, porque son muy pocas, son muy jóvenes, como diría yo, son jóvenes, pero ya se sabe algunos elementos que podamos corregir para ir perfeccionando la gestión de dichos actores económicos. Y por supuesto, lograr los verdaderos objetivos con que fueron aprobados en el octavo Congreso del Partido. Tema en el cual queda mucho por abundar y de igual manera perfeccionar para que se cumpla el objetivo supremo: desarrollar la economía doméstica. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.